Bien, a continuación, dando cumplimiento a decretos que aprobara este honorable cuerpo para hacer reconocimientos a distintos ciudadanos de nuestra ciudad, en este caso, el día 27 del 6, sobre tablas y por unanimidad, este honorable cuerpo aprobó el siguiente decreto. El Honorable Consejo Deliberante de Mercedes reconoce a los señores Oscar Albini y Alfredo Sacanino por su trayectoria y colaboración con el fútbol infantil de la ciudad de Mercedes. Artículo segundo, hágase entrega de una placa por su trayectoria y colaboración. Artículo tercero, de forma. Por lo tanto, invitamos al señor Sacanino y al señor Albini. Se pueden hacer... Tomá. Invitamos a los presidentes de los bloques... El autor del proyecto. Hola, buenas tardes, noche a todos y a todas que se han acercado hasta acá. La verdad que esto es un proyecto que viene sesión tras sesión destacando a aquellos que han trabajado y han puesto mucho de su vida en el fútbol infantil. Hoy nos toca otra institución, que es el Comunicaciones. La idea acá fue de Ramiro, en conjunto lo hicimos a cada uno, vamos pasando institución por institución. Pero nos toca algo particular hoy porque ambos trabajaron mucho por esto, pero bueno, el Flaco lo conocemos, ha sido compañero nuestro de acá, presidente de este recinto, así que un honor enorme de que estén acá y que sean reconocidos como se merecen desde este Consejo Deliberante. Le vamos a hacer también una entrega del decreto a cada uno. ¿Quieren decir algunas palabras? Bueno, estoy acostumbrado a hablar acá adentro ya. Bueno, primero que nada, bueno, buenas noches. Muchas gracias al Consejo Deliberante por este reconocimiento. La verdad que es un mimo al alma. Y este reconocimiento lo quiero hacer extensivo a muchas personas que estuvieron en la vida del Club Comunicaciones y que fueron también los pioneros en esto. El Club Comunicaciones va a cumplir ahora en noviembre en la ciudad de Mercedes 70 años. Había empezado allá por el año 52, en la calle 31, entre 30 y 32, y luego se trasladó y pudo adquirir su propio predio en lo que es hoy la 28, entre 31 y 33. Y hace 30 años, empezó... esa idea, esa chispa de tratar de tener fútbol infantil en el Club Comunicaciones. Y cuando uno hace nombres, comete injusticias porque se olvida de algunos. Pero bueno, voy a sintetizar, primero que nada, en la familia Sacanino, la de Alfredo, porque sin ellos hubiese sido imposible que el Club Comunicaciones estuviera. Y... también voy a hacer mención en esas tres personas, resumiendo en toda la familia del Club Comunicaciones, de todos los dirigentes que pasaron. En Sime Uncal, que fue el presidente en ese momento, que a través de su relación con las bochas, a través del Club Talleres Pairó, con Alfredo. También nosotros teníamos un compañero en el trabajo, porque el Club Comunicaciones pertenece al personal del Correos, que era Pocho Gómez. Empezó a incentivarnos porque él venía con su historia en el Club Quilmes, que fue reconocido en este Consejo Deliberante hace poquito. Y bueno, ¿por qué no tener fútbol infantil en el Club Comunicaciones? Y a través de Sime Uncal, con el gran apoyo de Alfredo, tuvimos el acercamiento hacia el Instituto UNSUE, que el director era Jesús Rodríguez. Empezamos con las primeras reuniones y también tuvimos el aval del doctor Julio César Giosio, intendente en ese momento de Mercedes, que dio un apoyo para poder hacer un convenio que me tocó firmar en ese momento para poder cedernos ellos el predio
que era una canchita prácticamente abandonada, que tenía dos arcos y un playón de básquet, pero estaba muy abandonado. Y ahí empezamos, en el año 92, con una categoría promocional, la categoría 83, que practicaba en el gimnasio del club, y de a poquito, se empezó a trabajar, a mejorar la cancha, a hacerle el alambrado olímpico. Al año siguiente se hizo el alumbrado con las torres, y todo a pulmón, y todo con el esfuerzo del personal del taller de Alfredo, que era enfrente, ese taller que hacía de las veces de vestuario, de baños, de todo, porque lo único que teníamos era un pedazo de terreno, nada más. Entonces, todo eso se fue logrando, por eso yo reconozco fundamentalmente a Alfredo, a todo su equipo ahí del taller y a su familia, y a todas esas familias que se fueron sumando. También en Pepe Villanueva, que fue el presidente que siguió después de Sime Uncal, y también en Coco Lofiego, que hoy acompaña a la familia acá, porque Coco fue nuestro primer delegado ante ANFI, la Asociación Mercedina de Fútbol Infantil. Ni bien habíamos arrancado, hubo a los dos años un viaje a Brasil representando a la ciudad de Mercedes, que estaba Jorge Márcico de presidente, y el Club Comunicaciones, un club tan humilde y tan chiquito, hizo el esfuerzo y Coco nos representó como nuestro delegado en Brasil en un torneo con la selección, con varios chicos de Mercedes y de Giles. Y bueno, todo eso me llena de satisfacción. Y toda esa gente nos apuntaló, nos acompañó. Ahí aprendí a revocar una pared, aprendí a... hasta hacíamos la zanja para el cableado. Bueno, todo se hacía en base a pulmón. Y por eso yo siempre reivindico la política hacia los clubes. Los clubes dan inserción. El Club Comunicaciones está en el corazón de una gran cantidad de barrios populares y les da la contención, les da la posibilidad de la igualdad, les da muchas herramientas para poder tener un mundo mejor, para sacarlos de las cosas malas que tenemos en nuestra sociedad. Entonces, todas esas políticas públicas que son vinculadas a los clubes, yo las reivindico y las valoro. También reivindico y valoro a esas familias que se acercan y desinteresadamente ponen su granito de arena para que todo esto salga adelante. Así que bueno, agradecerles a todas las familias del Club Comunicaciones que depositaron lo más preciado que tienen, que son sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, en la confianza de quienes estábamos en esos momentos. Yo estaba en esos momentos, ahora hay otra gente. Alfredo sigue, como siempre, con su hijo Gustavo. Y hay 300 chicos prácticamente en inferiores. Hoy juegan en la Liga Mercedina de Fútbol, en la primera, con todas las categorías. O sea que en 30 años se pudo lograr ese gran objetivo que parecía una charla de locos en aquellos momentos. Agradezco también, y permítanme, a mi familia que me apoyó incondicionalmente siempre. Muchas gracias. Si la familia y toda la gente que vino del Club Comunicaciones quiere pasar a sacarse una foto con estas dos personas destacadas hoy, que son la familia del club, pueden pasar.